bien, amigos, aquí tenemos ya lavado lo que es la pantalla. Se ve transparente, veamos. Le quité todo lo opaco, le hice una buena lavada. Y pues como pueden ver, quedó prácticamente solo la pantalla frontal, ya que toda la parte trasera la quebré. Me dirán qué vamos a hacer con esto. Pues con esto podemos hacer muchas cosas, varios proyectos, pero en especial para esto, pues lo que vamos a hacer es que le vamos a poner aquí un poco en la parte de atrás y vamos a hacer una lámpara para la mesa. Y aquí ya tengo una toma de corriente, veamos. Le voy a hacer por aquí un medio nudo para que ya no se jale hacia atrás. Y voy a conectar un receptáculo para poco de esto, así lo vamos a poner en esta parte de aquí donde va el TRC. Así que voy a atornillar esto y les muestro cómo queda. Aquí ya tenemos conectado el receptáculo. Le voy a poner de una sola vez el foco, un foco ahorrador. En esta parte de la pantalla ya le conecté también el apagador, veamos. Este apagador va a encender y apagar el foco. Voy a hacer la conexión del interruptor para que ya nos quede terminado nuestro proyecto. Si me preguntan, pues, la utilidad de esto, como les hacía mención, vamos a utilizarlo como una lámpara de mesa. Esta lámpara la podemos atenuar usando un capacitor de microondas. Podemos hacer que el brillo disminuya. Ya en el canal hay unos proyectos sobre los capacitores de microondas para poder disminuir la luz y se va a ver mucho mejor. Muy bien, una vez que ya hemos conectado el interruptor, hoy sí ya tenemos listo el proyecto y lo vamos a cerrar. Ahí está, solo hay que ponerle dos tornillos para que se detenga y que podamos ahí hacer una prueba. Vamos a ponerle uno de este lado. Este televisor normalmente lleva cuatro tornillos, pero para la comprobación vamos a utilizar solo dos. Voy a colocar otro en este punto. Si le ponemos un protector en la pantalla de algún color en especial, podemos hacer una luz con algún tono en especial, un tipo color verde, un rojo, el que le guste, y van a poder tener ahí una luz de color, porque la pantalla va a cambiar al momento que le pongamos algún tipo de acrílico con pintura. Pero en este momento yo lo voy a presentar así nada más, sin ningún tipo de protector. Veamos, cuando le encendemos así queda. Ahí pueden ver totalmente transparente la pantalla, veamos. Y lo bueno es que el brillo pues no es tan fuerte como debería de ser. El foco pues podemos incluso visualizarlo y no hace el empañamiento o el alto brillo que por lo general tienen estos focos, que es algo complicado poderlo ver directamente. De esta forma pues como que la pantalla quizás le ayuda un poco a atenuar lo que es la luz, pero sí se ve bastante bien. Como les decía, podemos ponerle aquí algún tipo de plástico que sea con color, ¿verdad? Un verde, un rojo,
y pues vamos a poder ubicarlo ahí con un color más bonito y decorar algún área, ¿verdad? Veamos. Cuesta bastante, le diré que es algo complicado porque quebrar ese tipo de vidrio puede inclusive hacerles un corte en las manos o algo, ¿verdad? Por lo tanto, pues no es muy recomendable hacerlo. Yo lo he hecho con fines de experimento y veamos, se ve bastante bonito. También pudiéramos en este colocarle aquí algún rótulo de algún negocio. Podemos ponerle aquí algún nombre de una tienda y que al momento de encender pues el interruptor, este tome bastante tonalidad y se vea bonito, ¿verdad? Yo ya estoy pensando para lo que lo voy a utilizar, pues voy a poner por ahí un negocito de algún tipo de típicos y vamos a poner este tipo de pantallita por ahí. Ahí les voy a hacer alguna foto o algún video cuando ya lo tenga en prueba para que vean cómo se mira. Así que espero que les guste este video. No olviden dejar un buen like, suscríbanse al canal y esperen más sorpresas porque vamos a hacer algo interesante con esta pantalla. Aparte de lo que les hablaba de un pequeño indicador de algún producto, ¿verdad? Amigos, gracias por su tiempo. Nos vemos en un próximo video.